Hola, ¿cómo te llamas? Jessica. Sí, ¿cuántos años tienes? 10. ¿Y cuántos grupos tienes? Solo uno y una persona en él. Qué bueno, qué bueno. And this is Jessica. She has one group with one person in it. She's discipling aquí. ¿Cómo te llamas? Nehemías. His name is Nehemías. ¿Cuántos grupos tú tienes? Uno. ¿Y cuántas personas están en grupo? Seis. Seis personas. He is Nehemías. He has one group. ¿Cuántos años tú tienes? 11. He is 11 years old, and he has six people that he's discipling in his group. Okay. Gerard. Hola. Hola. His name is Gerard. ¿Cuántos años tú tienes, Gerard? 10. Voy a cumplir. He is 10 years old, and he is almost 11 years old. ¿Cuántos grupos tú tienes? Uno. He has one group, and with how many, con cuántas personas? Dos. There are two people in his groups, and this is, ¿cómo te llama? Helen. Helen, ¿cuántos años tú tienes? Once. She is 11 years old. ¿Y cuántos grupos tú tienes? Seis. Tú tienes seis grupos. ¿Y cuántas personas están en los grupos? Cinco. Cinco, pero ¿cuántas totalmente? ¿Tú sabes? No, ok, pero cinco más o menos en cada grupo. Sí. Sí, entonces, she has six groups with about five people in the groups. So, anyways, you can continue praying for these kids. They're doing really well. They're sharing the gospel with a lot of kids, a lot of people. And that's signing out for Bolivia.